¿Eres tú? La propuesta y el objetivo primordial de Sefarad, que está, este año cumple sus 9 años, es difundir la cultura sefaradí, pero no de manera local, sino de manera mundial. Nuestro principal objetivo también es que trabajemos en conjunto y no en soledad, que nos enteremos de lo que hace otro y podamos pedirle su ayuda para concretar una idea o para llevar a cabo una actividad y brindarle al otro información si es necesario y si le interesa, tanto para armar exposiciones como para armar ciclos de conferencias u otras actividades que ahora les voy a mostrar. Es decir, que nuestro objetivo no es trabajar en soledad, sino que trabajemos todos juntos para hacer, sacar la cultura sefaradí de las instituciones en particular y llevarlas al mundo como un conocimiento universal y popular. Entonces, les voy a contar, pásalo todo junto porque estaba hecho para otra cosa. Bueno, todo es sefarad, para los que nos conocen saben que se hace mucho. Todo es sefarad, la mitad está aquí, la mitad quedó en Buenos Aires. A veces para las fiestas nos mandan saludos a todo el equipo de sefarad, entonces nos miramos y nos damos los saludos mutuamente. Lo que nosotros hacemos, además de llevar adelante una web, que más adelante les voy a contar de qué se trata, como decían antes, una conferencia sola y aislada no nos da un público constantemente interesado en la cultura. Por eso lo que nosotros hacemos son seminarios temáticos. Tomamos un mes, 4 días de ese mes, uno por semana, y desarrollamos un tema con un solo profesional o con varios que aborden el tema de diferente manera. Tenemos seminarios de ladino y seminarios de música y cocina. Todos los seminarios que nosotros hacemos brindan un certificado que sirve para la tramitación de la nacionalidad española para sefaradíes. Bueno, ciclos de cine, tenemos este año la quinta temporada del ciclo de cine con películas exclusivamente de características sefaradíes. Conciertos de música propios y producimos conciertos de otros artistas y también ayudamos a organizar dentro y fuera del país y transmitimos en vivo cualquier tipo de evento que sea de interés para la cultura sefaradí. Sefarad comenzó como un sitio web con el objetivo de mostrar que había muchas actividades de índole sefaradí en todo el mundo y que no era una cultura muerta como nos decían a cada rato en nuestros ambientes comunitarios. Sefarad publica ahora más de 4 artículos diarios, tiene noticias, tiene comentarios que permite a la gente relacionarse con los autores de los artículos o preguntar dudas que tenga con respecto a cualquier tema de origen sefaradí. Utilizamos mucha multimedia también en el sitio y en las charlas. Producimos eventos. Tenemos un Soco e-commerce donde se pueden obtener libros y discos y otros regalos de origen de índole sefaradí. Transmitimos TV por internet y podemos transmitir cosas que suceden en otros países. Y tenemos un programa de radio semanal en Radio Sefarad de España y también en una radio judía en Buenos Aires. Vamos a pasar. Como dije antes, nació Sefarad en diciembre del 2008. Llevamos 3.102 días publicando artículos. Tenemos 10.925 artículos publicados que están ordenados por categoría, se puede buscar por palabra clave y se encuentra todo lo que con esa temática uno tiene en el sitio. 8.503 comentarios entre o con nosotros de gente que lee los artículos. Tenemos un boletín semanal que es de suscripción gratuita con en este momento 439 semanas saliendo. 15.314 personas están suscriptas al boletín, pero sabemos que esas personas replican el boletín a otras más,
así que hemos perdido la dimensión de cuánta gente lo lee, y tenemos 325 programas de radio Magazine Sefaradí ya producidos.